Una nube blanca existe sin raíz alguna. Es un fenómeno desarraigado, que no se apoya en ningún lugar, o bien se apoyó en el no lugar, pero aún así existe. Toda la existencia es como una nube blanca, carece de raíces, de casualidad, de causa final, pero igualmente existe. Existe como un misterio. Una nube blanca en realidad no tiene un camino propio, anda a la deriva. No tiene un lugar al cual llegar. No tiene un objetivo, un destino que realizar, un fin. No es posible frustrar a una nube blanca, porque donde quiera que llegue, esa será su meta. Si uno tiene un objetivo, seguro que habrá de frustrarse. Cuanto más orientada hacia una meta sea una mente, más angustia, ansiedad y frustración habrá que soportar, pues cuando uno tiene un objetivo, se mueve con un destino predeterminado. Y el todo existe sin destino alguno, sin dirigirse a ningún lugar en particular. Carece de objetivos y de propósitos. Una vez que tienes un propósito, te mueves en sentido opuesto al de la totalidad. Recuerda esto, y entonces te sentirás frustrado. No puedes derrotar al todo. Tu existencia es tan diminuta que no puedes combatir, no puedes vencer. Es imposible concebir cómo un ente individual podría conquistar al todo. Y si el todo carece de propósitos, y tú los tienes, serás derrotado. Una nube blanca flota hacia donde el viento la lleve. No se resiste, no lucha. Una nube blanca no es conquistadora. Y sin embargo flota por encima de todo. No la puedes conquistar, no la puedes derrotar. No tiene una mente que conquistar, por eso no la puedes derrotar. Una vez que te has fijado un objetivo, una meta, un destino, un sentido, una vez que has entrado en la locura de llegar a algún lugar, entonces surgen los problemas y con certeza serás derrotado. Tu derrota está en la naturaleza de la existencia misma. Una nube blanca no tiene a dónde ir. Se mueve por todas partes. Es dueña de todas las dimensiones, así como de todas las direcciones. Nada le está vedado. Todo es, todo existe en una completa aceptación.